Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo están todos? Eh, bueno, vamos a saludarnos como nos saludamos siempre. Yo, aquí preparando eh, una cantidad de cosas, quiero eh, saludar a todos los que siempre nos siguen de todos los países y mandarle un saludo muy, muy especial a México. Está pasando por un momento que supimos que hoy hubo un, un sismo realmente muy importante y la verdad que, bueno, eh, desde aquí, desde Argentina, hola. Hola. Sí. A ver, aguarden que voy a bajar todos los sonidos. Aguarden un momentito porque tengo un... Acá, un tema de sonidos de los celulares. Es, les decía, saludar a México porque ha tenido un, un tema bien serio y bueno, nuestro corazón desde aquí y todo nuestro apoyo, aunque sea espiritual, y bueno, y que Dios los bendiga a todos y si no haya sido muy muy serio el problema. Eh, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, hola Irenita, bueno gente que nos está saludando hola flor desde guatemala hola moira desde argentina daniel eh, bueno qué tal brenda bueno van llegando qué lindo para poder compartir hoy eh, un tema que les tengo que preparados que no saben qué lindo tema eh, bueno todos los temas si bien a mí me encantan lo que preparo pero siempre eh, lo disfruto tanto cuando lo puedo compartir con ustedes que la verdad es un, es un gran placer y por supuesto, háganlo participativo, cuéntenme, sabemos que eh, después vienen las votaciones de, las, de los diseños. Así que bueno, eh, les voy a mostrar, miren qué tema tan importante y qué lindo tema. Acá estoy esperando a ver si llega Sandra de Colombia, que siempre nos acompaña también. Y bueno, invitadas con estilo, ¿qué tal? Es un tema... La verdad, eh, un, un tema muy interesante. Las invitadas a todo tipo de bodas, cócteles, reuniones, ceremonias, todo un desafío eh, cuando somos invitadas y también entender y ver cuál es el target de nuestros invitados. Entonces, eh, realmente me pareció un tema... Eh, muy lindo para traer y compartirlos con ustedes que siempre están aportando su, su opinión, estilos, gustos, ¿no es cierto? Lo que se usa en cada país, que eso es muy importante y muy valioso para, para poder este, intercambiarlo con tanta gente internacional. Así que bueno, me siguen saludando, acá están llegando. Eh, bueno, ¿cuánta gente? Hola Sandra, ¿cómo estás? Perla, bueno, ¿cuánta gente linda que se está sumando? Buenas noches, ¿qué tal Adriana, Lupita? Eh, bueno, ¿qué tal? Hay gente eh, del otro lado del mundo que nos está saludando mucho, qué bueno, acá sí, qué bueno, es un tema maravilloso, van a ver que les va a encantar. La mayoría de los diseños que presento hoy aquí son de mi autoría, son diseños que yo he realizado, yo les voy a decir, bueno, eh, estos diseños que ven aquí son diseños que hicimos en producciones de fotos, eh, son sombreros. Yo además de todo lo que es el mundo floral, hago eh, eh, diseños de sombreros fascinators. Porque también me pareció, después de tantos años de trabajar con las novias, las madrinas y todo lo demás, incluir el tema de sombreros y fascinators, eh, realmente me encantó, me pareció un desafío muy interesante, ya hace cerca de cuatro años que lo hago. Eh, Sandra de Colombia ha participado muchísimo en la confección de mis diseños. Sandra es una fiel testigo de lo que es llevar adelante una, un emprendimiento. ¿Qué tal? Karina también de Rocha. Hola Lupita. Rocha Uruguay desde La Paloma. Eh, bueno, eh, espero que les guste todo lo que vamos a ver hoy. Porque realmente, eh, ¿qué, ¿cómo realza la elegancia cuando uno tiene un accesorio, ¿no es cierto?, de calidad. A veces eh, el, el buen gusto hace a la calidad y al diseño de, de todo lo que era el indumentario y el outfit. La, eh, la semana pasada vimos eh, el outfit, ¿no es cierto?, de una ceremonia de civil, lo de, vimos muchas novias vestidas. Bueno, hoy vamos a hablar de las invitadas. Eh, en este caso, la invitada de la derecha tiene un, eh, un sombrero azul en la gama de azules y verdes petróleo eh, ese ese sombrero ya no lo tengo más <laughs> ya hay muchos de los sombreros y fascinator que tengo en estas imágenes que ya están no están están vendidos regalados eh, el sombrero que luce la chica del vestido azul se lo regalé a la embajadora de Serbia y bueno, ya no, no está más en mi poder, pero sé que va a estar muy bien lucido en muchos lugares del mundo. Pero es tan lindo y tan fascinante hacer eh, accesorios que, bueno, me pareció muy bonito. Y bueno, están confeccionados con diferentes géneros, organzas y muy inspirado en todo lo que se usa en el mundo. Así que, hola Irenita, ¿qué tal? Sigo saludando, sigo saludando. Y Sandra me dice, así es, Moni, así es, es verdad, Sandra ha sido una fiel testigo de todo lo que vemos hoy aquí en pantalla. Eh, así que bien, otro de los diseños de mi autoría es el que están ahí en la derecha, que es, eh, bueno, un sombrero que tiene una, un género, una tela que se llama Cinamai y también está confeccionado con brocato. La parte de la base tiene brocato, tiene encaje. Y bueno, son diseños que hemos hecho con unas producciones muy, muy lindas. Bueno, acá tenemos otro diseño de invitadas con estilo. Donde ambos sombreros tienen diferentes improntas. Eh, y bueno, estas invitadas son encantadoras y, y muy lindas. Las vamos a ver en detalle. Aquí el sombrero de la derecha eh, del vestido bordó. Tiene eh, también toda una base de cinema y negro y tiene todas flores eh, de hortensias disecadas. Y por supuesto, tiene todo un, un ala levantada del sombrero. Y eh, la invitada de la izquierda, eh, la del vestido verde petróleo, tiene una... Eh, un, tiene una capelina o también llamada Pamela en cinema y en tonos bordeaux hay todos géneros teñidos qué elegantes eh, se ven las invitadas por más sobrias que a veces tengan los vestidos <coughs> el toque del accesorio que cuánto real que le da eh, y después tienen géneros alambres. Yo trabajo todo tipo de elementos. Ustedes saben, ya me conocen, que a mí me encanta, me encanta mixar, que la textura es lo que a uno lo atrae eh, con esa pasión de decir, bueno, es como un imán. Cuando uno empieza a trabajar texturas, eh, todo es maravilloso. Y aquí, eh, el, por ejemplo, el sombrero de la Pamela tiene plumas. Tiene toda una cantidad de accesorios. Tiene pequeños eh, bordados con, con alambre. Yo uso mucho el alambre de oasis porque la verdad que es para todo. Y, y tengo muchos de estos accesorios que ahora vamos a ver más en pantalla. Bien, eh, ¿qué más tenemos? Moira, Sandra. Eh, Moira me dice hermoso. Sandra le encanta. Bueno, ¿qué tal? Hay gente que lindo de México que nos está saludando. Un, otra vez un fuerte abrazo a México que está pasando por un momento de, de un sismo bien feo, así que un abrazo desde el corazón. ¿Qué tal Maite? Bueno, eh, Sandra dice, qué lindos recuerdos. <laughs> Sandra de Colombia ha estado muchísimo con nosotros. Eh, Luz dice, bueno, de México también, qué elegancia. Bueno, aquí, bueno, fíjense, yo les decía que uso elementos de Oasis. Acá tienen un fascinator. Que tiene eh, el alambre eh, con el alambre de perlas que vienen ala, eh, el alambre de perlas justamente eh, en este caso negro y yo lo utilicé en este fascinator porque quería que todas las perlas sobresalieran no es cierto de digamos de la estructura de la base eh, y que estuviesen como suspendidas así que bueno como se luce muy bien en una rubia y en una morocha que hicimos esta sesión de fotos y realmente me encantó porque quedaba muy, muy bien, tanto en una como en la otra. Y la verdad que lo disfrutamos mucho. Y sí, las chicas, bellísimas, monísimas, un encanto. Qué lindo una invitada que aparezca. A veces es un touch lo que uno necesita, no un gran sombrero. Depende cómo sea el outfit o eh, la vestimenta, la indumentaria, el, el atuendo y la ocasión, porque hay diseños que son más para noche, otros más para día. Eh, eh, depende un poco la ocasión, hay mucho para hablar sobre sombreros, pero muchísimo. Así que ustedes vayan anotando cuáles son los diseños que más les gusta. Hola, hola Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, bueno, qué, qué elegante, ¿no? Muy lindo. Bueno, acá tenemos las famosas pamelas y sombreros hechos en diferentes texturas, eh, uno más lindo que otro. El sombrero eh, violeta, este lila lavanda, no es mío, el otro sí. Es un sombrero, por ejemplo, el lila. Está hecho todo con fibras naturales. Es, son muy lindos de poder armar y confeccionar. De hecho, el cinema y también... Es una, una, un género que está hecho de texturas naturales, de fibras. Y tiene después, eh, además de una gran ala, este sombrero, eh, un, un, todo un centro focal de flores en tela. Me encantan las flores de tela también, poder diseñarlas, confeccionarlas. Eh, bueno, tiene pistilos, tiene toda una cantidad de componentes que son muy, muy, pero muy lindos y muy interesantes. El otro eh, sombrero de la derecha que no se luce muy bien, pero tengo una imagen, una foto donde lo, están luciendo las, las modelos y está hecho íntegramente con rafia, eh, con rafia todo trabajado en molde y unas rosetas en gasas y organzas que son muy, pero muy bonitas. Ese sombrero tampoco ya no está más, lo tiene este, la presidenta de Comujeres, es otro, otro sombrero que ya no... No, no están más en mi poder, están luciéndose por el mundo, cosa que me da mucha felicidad. Bueno, invitadas, tenemos invitadas eh, de todos, ay, perdón, tenemos invitadas de todos los estilos, eh, invitadas que, más jóvenes, invitadas a todo tipo de evento. El accesorio me parece muy lindo, en este caso es un moño de cuero. Y tiene este, un broche eh, antiguo eh, con, eh, bordado con unos eh, cristalitos negros eh, que me pareció también muy lindo y muy moderno para poder eh, que lo puedan lucir y, invitadas a, a distinto tipo de, de eventos. Hay veces que tenemos que estar formales pero muy modernas, muy, muy estupendas siempre, siempre. Acá, eh, hola, ¿qué tal? Sigue llegando gente, qué lindo. Hola, Lupita. Bueno, me alegro que te guste. Hola, Ana. Hola, Cecilia. Dice, saludos desde Yucatán. Bello que nos presentes hoy, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Qué lindo. Cuánto apoyo de México también. Hola, Mirta, de Argentina. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué lindo todos los que se están sumando, me encanta, me encanta que podamos compartir esto que es tan bonito, es nuestro encuentro, es este, este nuestro encuentro de hoy. Yo hoy voy a, mientras les sigo mostrando imágenes, voy a compartir un rico café de Colombia que me ha regalado Sandra cuando estuvo aquí en Argentina. Así que hoy compartiendo un rico, rico, rico café de Colombia, de Juan Valdés específicamente. Así que haciendo honor. Bueno, acá tienen cómo queda esa capelina que yo les mostré. Es otra, en realidad. La otra era de rafia. Esta es íntegramente de cinamay, eh, que es una fibra encantadora para poder trabajar. Me encanta. Y tiene acá, bueno, unas eh, plumas muy grandes. Eh, no se sé, luce ahora, pero una, una que atravesaba prácticamente casi todo el sombrero, el ala, tiene todo un trabajo de fino bordado y eh, bueno, como unos moños de, de cinema ahí también. Lo, y también. Lo que a mí me interesa destacar hoy es cómo a veces podemos estar, eh, bueno, en este caso son modelos, pero a veces con una vestimenta súper sobria y este detalle nos destaca, nos distingue, nos eleva, nos hace la invitada perfecta, la invitada exclusiva. Y todas queremos estar súper lindas el día de un encuentro. Bueno, eh, acá tenemos muchas opciones y posibilidades para mostrarles y que a ustedes eh, les surja eh, inspiración para cuando tengan que estar súper bellas a la hora de, de ir a un, a un encuentro. Cuando podamos volver a los encuentros, porque todo va a volver. Así que ustedes vayan registrando qué les gusta y qué van a utilizar. Sandra dice, oh, Moni, sí, qué bueno. Sandra ha vivido casi... Muchísimo eh, con nosotros este, en Argentina, cuando estuvo, ahora se nos volvió a Colombia, su Colombia querida, pero ha trabajado muchísimo conmigo, gran compañera, gran colaboradora, eh, ha estado presente en esta misma sesión de fotos que les estoy mostrando. Y bueno, eh, me acuerdo que estaba ahí acompañándome junto con las modelos, así que... Sí, las chicas son muy monas. Bueno, aquí también les quise presentar a nuestra reina máxima, va, no es nuestra, es argentina, pero la reina de Holanda, y que siempre se destaca con su elegancia. Fíjense ustedes lo que yo les comentaba, lo que es la sobriedad eh, y la, la estética, lo que es la estética elevada, ¿no es cierto?, a, a, a la máxima expresión donde... Eh, la realeza a veces eh, muestra todo su estilo, ¿no? Pero a la hora del diseño, eh, con, con, un, con un touch, podemos lograr eh, unas, eh, una, una impronta destacada, que eso es lo que yo creo. Sigo disfrutando el café de Colombia en una taza de té, pero bueno, hay café. Así que bien. A ver, eh, dice, sí, sí recuerda claramente ese día. Bueno, y, la y después la invitada de la derecha, hay muchos, pero muchísimos sombreros de diseño que están eh, netamente eh, engamados con todos los tonos de la indumentaria, por supuesto, puede o no tener que ver, eh, a veces queremos destacarnos con un sombrero que tenga color e impronta e impacto. Muchos de los diseños están eh, inspirados en el Royal Ascot, que es uno de los eventos más importantes que tiene eh, Inglaterra, y aparte que eh, uno sabe eh, que, bueno, en muchos lugares del mundo donde hay carreras de caballos, el sombrero es como parte de un protocolo y una estética, y bueno, eh, tan importante ha sido el Royal Ascot que fundamentalmente pasó a veces un poquito a segundo grado el tema de la... Del, de, la, de la carrera de caballos, del, el área turf, y ha pasado a ser una competencia de sombreros en la realeza. Y hay unos que les puedo asegurar que son increíbles, pero increíbles, increíbles y alucinantes. Un día vamos a hablar de, de los eh, sombreros de diseño puramente. Pero como nosotros que estamos en los eventos, todo nos involucra. Nos involucra el tocado, el ramo, los diseños florales, los sombreros, todo lo que... Es un accesorio y todo lo que le podemos llegar a, a ofrecer a nuestros clientes. Bueno, acá, por ejemplo, eh, en este caso tiene un, una base, el sombrero de la derecha, que es una gran, eh, una gran pamela, eh, una base íntegramente en género y después tiene todo eh, apliques bordados, eh, de, son apliques, apliques bordados ac acoplados en el sombrero, me pareció lindísimo también, muy, muy lindo, es un sombrero de día, claramente para usar de día, porque tiene mucho color, eh, la verdad que quedan muy, muy interesantes, bien, vamos a ver, bueno, acá tenemos otros sombreros, eh, también confeccionados en cinamay, en este caso están teñidos en tono verde esmeralda, los teñí de verde esmeralda para darle justamente ese color que me parece que es algo lindo, estético y que se puede combinar muy bien. Eh, bueno, vayan comentándome a ver qué les parece, <laughs> qué, qué opinan de todos estos diseños y cómo, cómo lo van viendo. Eh, bien, a ver. Bueno, y después tenemos eh, en este caso, tanto la, la modelo rubia como la morocha. Eh, cómo lucen los sombreros. Tiene una gran, eh, una, eh, un gran, eh, una gran flor también en verde esmeralda. Así que es un, un diseño muy bonito. Acá nuevamente eh, la Reina Máxima con un, con un sombrero de día muy sweetie, eh, muy sweetie con un trajecito que es el sombrero acorde a ese, a ese outfit que tiene tan lindo, tan bello. Y realmente le da una inocencia y una, una frescura, ¿verdad? Que está hecho también con, en rafia. Y bueno, tiene todos los bordes eh, bordados. En, más que nada tiene todo una, eh, un, un cierre en los bordes, porque la rafia es rústica, entonces con, con tela. Y bueno, quedan muy lindos, con un gran moño, muy bonito. Me parece... Eh, propio para ella convengamos que es muy bonita y todo le queda bien pero siempre con esa sonrisa verdad una mujer que siempre ha desplegado una, una hermosa sonrisa bueno y después tenemos aquí en la otra área eh, los un sombrero eh, eh, en, digamos que lucen en el royal ascot y bueno, en el Royal Astro, como les contaba, es como una competencia de sombreros. También mostrar eh, sombreros muy, eh, a ver, muy de diseño. Hasta algunos absurdos y, bueno, a veces cuanto más eh, estrafalarios son, más llaman la atención y, bueno, es un poco lo que consiguen eh, atraer. Pero que tenga diseño. Convengamos que esta mujer muy hermosa... Solamente le puede quedar muy bien un sombrero así a poca gente, a poca gente le puede quedar muy lindo ese sombrero naranja con fucsia. Y bueno, pero muy digamos, muy estético, muy, muy estético a la hora de, de, bueno, de. tiene diseño puramente. Entonces me pareció interesante poder traerlo. Aquí tengo otra de las Pamelas que yo diseño. Ana dice: Nos animamos a usarlas. Sí, hay que animarse, chicas. Hay que animarse a usarlas, hay que animarse. Adriana, eh, bueno, me dice que lo está viendo. Moira me dice, se celebra promover más su uso. Quedan muy bien y súper elegantes. Son muy lindos. Eh, en una época, eh, en los años 50, se usaban los sombreros. Eh, después se dejaron de usar cuando empezaron, año 30, 40, 50. Eh, después vinieron los años 60, ya se dejó de usar, pero todos recordaremos haber visto alguna película con, con las damas o nuestras abuelas, qué elegancia el sombrero, qué toque de distinción, eh, cuánto realza a veces una, una prenda, una indumentaria, un, un encuentro. Yo creo que esas cosas deberían volver después eh, más allá de lo que son los gorros o lo, ya hay una tendencia a ponerse algo en la cabeza gorros eh, algunas, este cierto tipo de sombreros pero bueno estoy hablando un poquito del de som sombrero para la invitada algo un poco más elegante eh, ana me dice sí además muy bonito si nos protegen del sol particularmente así nació el sombrero para proteger un poco del sol eh, me gustan mucho los sombreros para hombres, que son muy lindos también. Me encanta la elegancia que le da al hombre. Este, una... O, aguarden que voy a, a bajar acá el sonido también. Así que me parece realmente muy bonito. Eh, así que sí, hay que, hay que atreverse, hay que atreverse, hay que atreverse. Bueno, acá tenemos nuevamente, Máxima es una... Eh, digamos, una eh, propulsora siempre, siempre está con sombrero, y bueno, acá en ese sombrero que es como muy grande, eh, con su trajecito de rosa, palo, me pareció muy lindo, pero así como eh, muy deflecado, todo, muy volador, muy volador, con un ala así parece que va a salir volando, pero no pierde elegancia. Entonces. Estoy mostrando diferentes conceptos eh, para poder eh, interpretarlos. Y después en el de la derecha tenemos también una pamela hermosa, muy grande, y con unas plumas eh, haciendo, parece un pájaro, ¿verdad? Eh, tiene eh, muchas plumas, una flor eh, en un lateral que apoya sobre la cabeza y unas plumas voladoras que parecen las colas de un pájaro. La verdad que muy linda la impronta y vieron que discreto que es el vestido, pero el sombrero cuanto más atractivo o eh, imponente es el sombrero, más sobrio hay que vestirse y los accesorios, collar o aros, poco y nada, porque el sombrero es el, eh, digamos, el que lleva toda la, la impronta. Así que bueno, espero que les vaya gustando. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Apareció Paco? Bueno, buenísimo. Nos está faltando Henry, que no no está viniendo, que siempre nos acompaña desde Guatemala. Bueno, aquí es otro de los diseños que yo eh, eh, digamos realicé para una eh, también sesión de fotos para que mis diseños se puedan lucir. No es solamente a veces poder apoyarlos sobre un lindo mantel, sino también poder lucirlos con una buena modelo, poder lucir nuestros, nuestros trabajos como corresponde. Y bueno, aquí eh, es un moño con un camafeo antiguo en el medio. Y, y bueno, aquí también uso mucho los alambres de oasis para poder... Realmente son geniales. Entonces, todo lo que tenga que labrar, bordar, hacer... Eh, todo con, con texturas y, y eh, estructuras desde la más pequeña hasta la más grande, yo los uso. El rizado, el, el otro alambre, el metálico. Bueno, uso, uso todo, porque también uso el empapelado. La verdad, jumbo, uso el jumbo, que es uno bien grueso para hacer eh, sí, billutería y también lo que es este joyería floral y sombrero. Yo uso muchísimo todo eso, pero muchísimo. Ahora van a ver más. Bueno, fíjense, vieron qué bonito. Bueno, la modelo increíble, el vestido alucinante. La verdad es que es primer plano. Aquí la tenemos bien de frente con otro diseño. Acá ven que uso los alambres eh, rizados que son uno de mis favoritos. <laughs> la verdad es que son uno de mis favoritos porque los los puedo realmente trabajar, me gusta mucho el color, la textura, la intensidad del alambre para poder sujetar, porque hay alambres que se parten mucho y no son muy resistentes, hay que saberlos combinar, digamos, ¿no? Bueno, y aquí un, un tocado bien tipo Nerón, en, en, en con hojitas que las teñí yo especialmente, en ese tono. Y bueno, y trabajé, pinté también algunas rositas, fui trabajando todas eh, las texturas doradas. Y después tiene unas perlas, unas perlas de río, que son muy lindas en tono dorado, y me encantó, me encantó el trabajo y le quedaba impecable. La verdad que le quedaba impecable, así que también lo disfrutamos mucho. Bueno, y con la reina de Holanda me despido. Así que espero que puedan. Eh, bueno, vamos a hacer un, eh, una revisación hacia atrás para que ustedes me vayan contando si les gustó, qué les gustó más, cuál se animarían a poner, a ver cuál se animarían o se atreverían ustedes a ponerse o cuál es el que más les gustó. A ver, este, acá Sandra me dice total. <laughs> Eh, después Elizabeth me dice, divino los sombreros que, que necesitan de la actitud. Absolutamente. Si vos no tenés actitud, no lo lleves. Es decir, bueno, me lo pongo y salgo a la calle, he hecho una reina, y me siento que me queda y que estoy bonita, y que y, y saber moverse con un sombrero, cómo como, como lucirlo, ¿verdad? Como una dama, como una verdadera dama. Yo, a mí me encanta, me encanta todo esto. Y la verdad que siempre, bueno, hablando de accesorios, voy a dictar un curso, chicas, para ahora que veo la publicidad, para los que quieran anotarse, voy a dictar un curso. El mismo que doy eh, presencial eh, en el aula, así todos juntos, lo voy a dar el mismo ahora online. Vamos a dar el primer nivel, son cuatro clases, una por mes, donde nos vamos a reunir. Eh, un sábado a la tarde por mes para hacer tocados con piedras. Ahí vamos a usar todos los alambres que yo les dije de oasis que son divinos. Vamos a hacer tocados. Eh, y la verdad que después tenemos un segundo nivel. Pero bueno, vamos a ir viendo el primer nivel eh, porque los cursos están funcionando. A ver, he, he dado talleres. Que la verdad eh, se ha sumado mucha gente y ahora vamos por el curso más profesional donde podemos trabajar contenidos, eh, chequear eh, todos los diseños, donde yo voy a estar con ustedes mirándolas y monitoreándolas en detalle. Tenemos toda el aula virtual preparada con toda la tecnología para poder eh, eh, tener un acercamiento eh, online y poder monitorear y chequear todos los trabajos que hacen. Así que los que se quieran sumar eh, ahora en julio. Vamos a empezar el sábado, eh, creo que 11 de julio. No, el lunes, el lunes 11 de julio va a ser. Eh, lo vamos a hacer eh, a la tarde noche en Argentina. Y después eh, hay distintos horarios, México, Guatemala, Miami, bueno, una cantidad de, de lugares. Así que, bueno, los espero. Vayan contándome qué le fue. El... Hola Henry, ¿cómo estás? Qué lindo saludarte. Moira dice, me encantó. Elizabeth, muy original. Voy, voy a ir pasando para que vayan votando. Y me vayan diciendo, eh, ¿qué tal? Qué precioso. Me dice Katy. Eh, Henry dice: Aunque te veré solo el final. Te muestro, Henry, te muestro. Un abrazo. María Elena dice: ¿Estos cursos tienen costo? Sí, estos cursos tienen costo. Eh, los talleres que estuvimos dando gratuitos, por el momento ya no tenemos más espacio estamos con muchos cursos eh, online y vamos a seguir con nuestras charlas de los martes pero los talleres de los jueves eh, los vamos a suspender porque estamos con los horarios muy eh, comprimidos no no estoy eh, llegando eh, estamos con eh, mucho trabajo gracias a Dios y bueno hace poquito dimos una demostración muy bonita eh, convocadas por Oasis para la República Dominicana que fue un gran honor también una experiencia muy linda eh, compartiendo con, con otra gente eh, también eh, del mundo latino así que muy muy contentos, muy conformes pero la verdad que los talleres de los jueves no tengo más espacio y, y pero sí vamos a seguir manteniendo los, nuestras charlas de los martes. Acá Elizabeth me dice, feliz cumpleaños atrasado. Ay, bueno, muchas gracias por acordarse. Sí, sí, este domingo cumpleaños, justo fue el día del padre también. Eh, así que muchas gracias, que tenga todo lindo que mereces por todo lo que brindás y la forma de que lo brindás generosamente. Una grande, pero como la más sencilla y humilde actitud. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Qué hermoso, qué hermoso mensaje. Bueno, muchas gracias. Acá Sandra me dice que todos lindos. El negro con la flor roja, esa que parecía un pájaro. Sí. Adriana dice la número uno, me encantó esta. esta es la número cero y la uno es esta. Ahí está. Esta es la es la uno y la otra es la cero. Irenita dice que le encantó la 1 y la 11. Felicidades, me dan felicidades. Bueno, muchas gracias. Y feliz cumple. Sí, no se me nota, no tengo un añito más, pero no les voy a decir la edad, porque después de ciertos años ya no se pregunta más, no se cuenta más. Así que, pero tengo el alma joven, así que lo sigo disfrutando. Celebro la vida, celebro la vida en su máximo esplendor. Así que, bien, acá, la 11, a ver, vamos a ver cuál es la 11. La 11 es, a ver, Henry, si estás por ahí, vota, Paco también. Ah, estas chicas son un encanto. Bueno, la, el, ya les dije que la mayoría de los sombreros son de mi autoría, pero bueno, hay muchos otros que son bellísimos y mucho más lindos y, y diferentes y creativos, o sea. Eh, a mí me, me gusta la estética siempre después que más que me dicen eh, eh, felicidades bueno muchas gracias maite eh, después dice el 14 el 14 a ver el 14 a ah, este tipo nerón quedó muy lindo muy lindo a ana le gusta el cero a mí me encanta el cero y a Henry le gustó el de la Reina Máxima. Este tiene unas plumas de Faisán exquisito, exquisito. Íntegramente eh, tiene una cantidad de plumas de Faisán. Yo, yo tengo un sombrero mío que me hice con unas plumas así de Faisán alucinante que me encantó, que lo estrené en el Horse Parade que se hizo en el hipódromo de Palermo, cuando hicimos un desfile y tuvo una ambientación. Y me encantó porque la verdad que es eh, tanta elegancia y qué, qué lindo, cómo eh, enaltece un poco el alma cuando uno se siente elegante, bonito. Por eso yo siempre apunto a, a la estética, a, al valor estético, así sea, no sé, desde lo más sencillo a lo más sofisticado. Me parece que el equilibrio justo es la elegancia. Así que... ¿Qué más? A ver si alguien más votó. Paco, Paco dice, yo ya me anoté para el domingo de los cursos virtuales. Sí, Paco está anotado. Otro curso de diseño floral para eventos virtual con nosotros, que lo vamos a dictar el domingo para un grupo que ya está haciendo su segundo año. Así que, pero te puedo esperar también, ¿eh? Al de novias, el de... vamos a hacer dos cursos. Uno de novias, eh, online, el mismo que dicto presencial, pero virtual. Ese sí, se va a dictar el sábado 11 de julio, son cuatro clases, una vez por mes, toda una tarde de sábado trabajando y haciendo el ramos y tocados de novia. Y después el de piedras, que lo voy a hacer a la noche, así como un encuentro tranquilo entre nosotros a la tarde y noche, de 7 pm a 9.30 pm, ahí vamos a usar todos los alambres, piedras, cristales, miren, les va a encantar. Así que los que quieran anotarse, bienvenidísimos. Y a Henry dice el 15, el de la Reina Máxima. A Maite, hermosos todos, son todos divinos. Y Paco el 15, también le encantó el de la Reina Máxima, que es una eh, hermosa mujer y siempre con su sonrisa tan espléndida. Uh, eh, este también me parece súper fino. El cero, nadie votó por el cero, el cero es muy lindo. Creo que hay alguien que votó por el cero. Fíjense. ¿Qué es. La, miren lo que es el vestido. Es básico, básico, básico. El único accesorio tiene como accesorio importante el sombrero y dos y un par de aros bien importantes. Nada más. No tiene collar, no tiene el vestido nada. Como eh, esto yo lo defino como elegancia. Esto es elegancia. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Les mando un beso muy grande. México, cuídense. Espero que se serene la tierra, se serene el mundo y que ustedes puedan tener este, un, un, un mundo más tranquilo, un país más tranquilo, que la, que la tierra no tiemble más y que nos podamos curar todos, volver a vernos, volver a abrazarnos, que tanta falta nos hace. Queridos amigos, les mando un beso enorme. Eh, acá dicen, yo voté, vos votaste el cero, Ana, yo también. <laughs> me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, Henry, me, me desea feliz cumpleaños. Eh, muchas gracias, eh, la pasé genial, rodeada virtualmente de toda mi familia. Así que la verdad que ha sido un gran placer. Bueno, gente querida, les mando un abrazo desde el corazón. Cuídense y nos vemos el martes que viene. Chao, chao. O en alguno de los cursos. Los espero. Nos vemos.